Venga para acá, por favor, Natalie. ¿Qué es lo que tanto le incomoda? Porque fue usted con el señor productor a quejarse de algo. Yo me tuve que ir a MD. No escuché bien, pero usted se estaba quejando. ¿Qué pasó? Así es, yo le quiero preguntar. Yo le quiero preguntar, yo sé que usted estuvo invitada en Viva la Vida el viernes. Ajá. Es correcto. Y hay una señorita ahí que participó en un certamen. Bueno, de hecho, la señorita a la que supongo se refiere usted, Valeria, es una chica que se dedica al modelaje, porque ella así lo dijo. La verdad no sé a qué se dedique. Yo sí sé, porque ella lo dijo. Ok, bueno, la única incomodidad que yo traigo es de que porque anda bufando, o sea, a nosotros diciendo que nosotros nada más sabíamos mover la cola y no sabíamos conducir. ¿Eso no dijo ella? Claro que lo dijo. Ella dijo que sabían bailar. No, dijo que ella nada dijo más que sabían bailar. Que sabíamos mover el bote, no. Nada más. Ah, bueno, una cosa es el bote, entiéndase que es la cadera, pero no lo que usted dice. Ya depende de cada interpretación de cada quien. Bueno, pero Valeria es una mujer de respeto, es una mujer con educación, es una mujer preparada. Sería incapaz de decir una cosa como esa. Claro que sí lo dijo y ahí está el video. Vamos a verlo. Usted sabe. Ah, bueno. A ver, vamos a verlo. De las mises. Pues mira, anoche las estuve viendo y la verdad es que unas sí contestaron bien y otras la verdad es que el desenvolvimiento no fue muy bueno. Una cosa yo sé, ellas lo que saben es bailar y no conducir. A ver, sin ofender, sin ofender, yo las entiendo. Yo desde pequeña era modelo. Cuando entro a los certámenes me doy cuenta que hablar es muy diferente. Teléfono descompuesto. En este caso, bailar es muy diferente bailar. Que hablar a conducir. Ellas saben bailar, no saben conducir. No dijo lo que usted está diciendo. Por eso, es lo mismo. No, bailar no es mismo. Mover el bote. Bailar. Mover el bote, bueno, pues bailar es mover el bote. Ejemplo, ¿y está moviendo el bote o no? Y eso es moverse, bailar. Por eso. Bueno, es lo mismo. El simple hecho que yo, bueno, queremos decir que, bueno, no tiene nada para criticar porque hay un video donde ella tampoco es una experta en el certamen. Porque para empezar, ¿qué ha ganado? Nada. Y hay un video, Florecita lo tiene el video. Pero ¿cómo no va a ser experta si ella siempre se ha dedicado a eso? Ay, Aleida, por no, Dios. No venía preparada, pero yo tengo una amiga que también participó en el mismo certamen y estaba... Perdón, no entiendo. ¿Ella participó en uno o varios? No. Una amiga, una conocida ya. Mía participó en el mismo certamen donde participó Valeria. Ahora ella, okay. Valeria participó ella. En un certamen de belleza ella. Y ahí participó una amiga de usted. Una amiga mía. Por eso es que tengo este video. Ah, usted tiene ahí un video. Un video donde ella, este o video. Sea, realmente no contesta. Se ve donde está nerviosa, hiperventilaba. O sea, nos criticó a nosotros claro. Que porque no sabemos hablar. Pero pues, yo no puedo creer que exista un material de ese tamaño. Sí, ella es una mujer preparada, lo dijo. Ella se dedicaba al modelaje o se dedica. Yo no vengo preparada, pero aquí le puedo demostrar. Pero de nada sirve si no tiene audio. Sí, tiene audio. ¿Ah, tiene audio? ¿Por qué no se lo manda a Dianita? Claro, Chavis. Le digo que no venía tan preparada, pero a ver, en un momento. No veníamos preparados, pero sí. Yo soy más experto en esto. Permítame, vamos a colocar aquí. Estoy muy sacada de onda y es una profesional. Es que, ahí va. Suben de todo volumen. ¿Listo? Ahí va. ¿Listo? Ahí va. ¿No se oye nada? A ver. No, hombre, chapole. Es que no le picó, chavis. Píquele, chavis. No, pues es que si le pico sin permiso. La primera causa de discapacidad para el 2020. ¿Cómo te dirigirías a alguien con un diagnóstico así? Muy buenas noches. Contestando a la pregunta. Búsquela. Yo hablaría con la persona que está pasando por situaciones difíciles y le diría que todo tiene solución, solo la muerte no lo tiene. Entonces, le pediría que acuda a personas profesionales. Gracias. ¡Qué profesional! ¡Oh! ¡Qué profesional! ¡Se quedó corta! ¡Se le acabaron las palabras! ¡Oh, maestro! ¡Oh, maestro! ¡Oh, maestro! De verdad, que juntas son peligrosas. Yo prefiero... se acaban a cualquiera que se meta con ustedes.
No. Chavis, otra cosa, señor, muy importante que usted se dio cuenta ahí, que ella no supo manejar la respiración, que fue lo que, lo que le pasó a Leida, pero que no supo manejar. Pero tú tienes, pues sí, tú sí puedes porque tienes un problema de asma. Pero ella no tiene un problema. Era Valeria. Ay, es compañera mía también. Me parece Carlos. Perfecto, nada más déjeme preguntarle algo a Leida. Decía que usted está enferma. Así es. ¿Qué pasó? Muy enferma. Lo que pasa es que yo batallo mucho para respirar porque tengo problemas en mi corazón y por eso también batallo mucho para respirar. El día de que modelé, pues me agité mucho y ya no podía hablar. Si me hubieran dado una oportunidad, hubiera hablado excelentemente bien, Chavis, déjeme decirle. Ok. Pero pues por la agitada y todo, pues se me... ¿El nervio? El nervio de punta y pues ya se me complicó un poquito para hablar. Para la respiración. Así es. Aleida. Dígame. ¿Asma? Así es. ¿Es lo que tiene usted? Sí, así es. Batallo mucho para respirar. Ajá. Asma. ¿Asma? Asma, sí. Ay,